Es re temprano, no. No me diga nada. Temprano, temprano, chat. Tempranísimo. Por el que diga, uy, es re tarde. Uy, uy, es re tarde. Uy, ¿qué? Frontianame. Uy, ¿qué? ¿Por qué no? No. Puta madre. ¡Hala, chichito! Temprano, claro, Viz. Pero en chat no, no puedo abrir este FB. Guayo, guayo. Go, ole, XD. Ay, ay, ay. Ay, cómo me duele el corazón. Hoy me siento más chata que de lo normal. ¿Por qué estoy tan abajo? Me siento muy chiquita, chat. No sé. Estoy muy chiquita, chat. No sé, me veo muy chiquita, ¿no? ¿Me alcanzan a ver? ¿Me ven? ¿No me ven? Uy. Jin. Jugamos así. Hola, ¿abres código? Ah, así abro código, claro. Hola, Kira, muchas gracias por tu fresita con corazoncito. Bien, bienvenido. A ver, vamos a saludar a los de FB, ¿va? Espérense, chat. Ah, su madre, estoy bien perdida. A ver, aquí está. Vamos a saludar a los de FB. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Scott, ¿cómo estás? Yo, Justin, saluditos. Hola, Gumball. Hola, bebé. Agu, agu. Hola, Jesús Antonio Wilson. Hola, Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, mi brodercito. Hola, Mateo. ¿Gudberto? ¿Qué hubo, pues, papacito? ¡Ay! Chat, me regalaron 50 estrellitas. Muchas gracias, Gudberto precioso. Hola, Brian. Dice, se veía grande. ¿De qué estamos hablando? ¿Que yo me veía grande o se veía grande otra cosa? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? ¿De qué estamos hablando, no? Hola, Kinit, saluditos. Buenas, Junior. Noara. Calla, Eric, por favor. Ahora se puede decir, hasta wey decimos los peruanos. ¿Qué cosa? Acá se han patentado que el que hubo papacito, que... ¡Hola, Goku! Gracias por compartir, baby. ¿Qué dice? Aradia, te ves hermosa. Antojas. Sí, mi foto, la foto de mi teclado antojó, ¿no? Sí, veo que muchos han reaccionado ahí. Les ha gustado la foto de mi perfil, ¿no? Qué día la foto que subí, ¿no? Marranitos. Gracias, Hachi, por ese rosita. John, gracias por seguirme. Bienvenido, buenas noches. Dice, ¿por qué no usas el chatbot? Porque me gusta leer, bro. Ay, no me la estén coqueteando, dice. Sí, ya vieron mi paquetote y ya me quieren, enamorar. Ya los conozco, ya. Interesados que son, ¿no? Golosos. Gracias por compartir, baby. Bienvenido, César. Muchas gracias, Jesús Antonio Guillén, por esas hermosas compartidas. Jesús, cámbiate de foto de perfil, por favor. No quiero ver ese hoyo negro ahí. Gracias. Sebastián, muchas gracias por compartir. Un beso de mi bro. ¿Qué más ha compartido? Gracias, gracias. Gracias, Alexander. Muchas gracias por tu reacción. Hayler, gracias por reaccionar. John González, muchas gracias por compartir, baby. Buenas noches, Elías. Saluditos. Dice, una partida. ¿Juegas código? Claro que sí, mi bro, pero en un ratito. Hola, Gallardo. Jorge Fernando, saludos. Hola, Cristian. Dice, mi amor. Uy, ya. Gracias, Sebas, precioso. Gracias, Sebas. Muchas gracias por tus compartidas. A la bestia ese Sebas. Gracias, Yamir. Un besito, mi bro. Muchas gracias por compartir. Hola, Galo. Ay, ¿qué tal, chat? Casi que no prende stream.
Alguien en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp me dijo, Aradia, ya es muy tarde, ya no prendas stream. Bueno, me dijo, ya es muy tarde. Y pues casi que no prendo, chat. Pero dije, no, seguro que uno o dos gatos que no pueden dormir van a estar conmigo. Hola Franco, bienvenido, gracias por seguirme. Trajo 10 estrellitas del cielo. 10 así la tiene tu flaco sonrojado, con razón estás loca. ¿Qué? ¿Cuál flaco? Hola, Vin, dice, hola, solo vine a saludarte porque me voy, tengo que madrugar, tengo para el colegio. Ok, Mateo, vete. Vete a descansar. Que tengas un bonito día mañana y pues toma un buen desayuno, mi bro. Porque ya conozco mucha gente que va a estudiar pero sin desayunar y está en modo zombie todo el rato. Y la verdad, ver esas caras, no, loco, desanima, desanima. ¿Qué dice? Qué buena PC. Me gusta la RAM de 16 iluminada. Bien fijón, son la gente, ¿no? De una, chat. Oye, por último van a hacer zoom. Uy, ¿qué cosa se nota al fondo? Mi cargador atrás. Bien fijones. A su madre. Esos ojos, bro. Gracias, Jesús Antonio. ¿Qué desayunas? Yo desayuno mi avena, ¿ves, gente? Mi Quaker. Mi avena tres ositos. Para estar fuerte. Si no, ¿de dónde los músculos? Unos tres huevitos sancochados. Un batidito ahí con platanito y avenita, ¿no? Rico. ¿Qué dice? Me falta decirle en Nvidia. ¿Quieres que te diga la serie de RTX? ¡Uy, Franco! Gente, ese ha estado creo que mi cuarto, ¿ah? Repórtenlo, gente, al tío Franco ese. ¿Cuántas rosas y cierras directa? Marco, no tengo ganas de cerrar el stream, mi bro, pero pues gracias, ¿eh? Pero pues sí, así que ya que insistes, pues pongámosle. ¿Cuánto me dijeron que pidiese? 1000 rositas, pues. Humildemente, ¿no? Está viéndose. Hola, Emma. Emma que es hombre, Emma que no es mujer. ¿Cómo estás? Hola, Killer. Hola. Dice, ver la imagen, no mire el teclado. Es que a muchos les llama la atención lo que les gusta, ¿no? Y pues yo veo que les ha gustado mi foto, gente. Hola, Jack. ¿En qué región? Sur. Sí, la verdad creo que es el post, la imagen que tiene más reacciones, loco. Ahora que yo me fijo. Por ejemplo, he publicado otras fotos antiguamente. Y pues no, no. Una foto, por ejemplo, dice: me encanta pasar tiempo con ustedes, los amo, los adoro, de verdad. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta decirle tonterías y escuchar vuestras tonterías. Y algunas cosas, pues, que sí tienen sentido, ¿no? Pero la mayoría son huevadas que hablamos nosotros acá. Pero eso tiene 114 reacciones, loco. Pero la foto de mi teclado y de mi teclado, porque no es mi teclado. Tiene 432 reacciones, loco. Se ve que les gusta ese tipo de cosas. Ya noté ya eso. La foto del perrito que es encantador. Tampoco tiene tantas reacciones como. O sea, si tiene que tener un miembro masculino ahí, masculón, o sea, para que les llame la atención, ¿no? Son bien mañosos acá. Sí o sí tiene que tener algo así. Por ejemplo, la imagen donde digo, estoy pasando por problemitas varios, así que mañana el stream tampoco tiene tantas reacciones, loco. Sí o sí tiene que tener un cosote ahí que llame la atención. En todos mis memes voy a poner eso yo. Ya se fregaron ya. Los voy a traumar ahora, de hoy en adelante. Y no estoy bromeando, ¿eh? Dice, entre más palanca, más se arranca. Y sí. Y sí.
Dice, yo solo miré la PC. No, tío, estoy hablando de la foto de FB. Yo esperando a que prendas directo, perdón, Renzo, es que tuve unos asuntos familiares que cubrir, ¿no? Y ustedes saben, pues. Hola, Jairo, hola, Edu, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu oración. Qué bien, allá, les saluditos. Ricardo Palma, bienvenido. Michael, Esteban, saluditos. Anderson, saludos, bienvenido. Hola, tía Paola. Pasó, mi bro. Ya me voy. Dale, Huguito, que tenga bonita noche. Igual yo no me voy a quedar mucho tiempo. Sí, porque igual mañana toca hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Te apoyamos, ¿de verdad? Gracias, Renzo. Tía Paola. Lo malo, gente, es que no llego a tía Paola. Ni a Blanca, soy como chaufita, ¿no? Ni chaufa, gente, porque el color chaufa es como que así, pues no más. Un oscurito. Soy como el chaufa, pero sin mucho sillao, ¿no? Literal, soy como el chaufa sin mucho sillao. Chamae, ni pa' eso. A ver. Cuando tú me miras, color canela. Sí, no, ahí. Ale, Viviana, descansen, descansen los que van a dormir. Pero si regresan aquí, voy a estar, ¿eh? No se olviden de dejar su likecito, gente. Likecito, manita para arriba, su corazoncito y esas cositas, pues, ¿no? Su compartidita, si quieren compartirme. Gracias. Se los agradece esta muchacha. ¿Eve? ¿Eve? Hola, John. A ver, déjenme checar. Ya puse esto, esto. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. ¿Qué de nuevo hay? A ver, para que no se anden quejando, vamos a cambiar de traje. Porque luego dicen, ay, ahora día con el mismo traje. ¿Acaso no te han comprado más trajes? Y ya, pues vamos a ponernos otro. Cuando tú me miras, yo te miro. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, es que queda bien, ¿ah? ¿Eh? Queda bien, queda bien. No, es que este le luce perfecto. ¿Cómo que no tengo descargado esto? Dice, ponte un traje con palanca. Tranquilo, mi bro. Se emociona mucho acá. Santiago, muchas gracias por compartir. Gracias, Moisés. Crea tu mapa con lo del Franco. Uy, no, bro. Muchas gracias, igual, pero voy a jugar duelito y lo voy a rankear en Decla. ¿Cuánto vamos en Decla? Anda, 143. Subiremos unas 5. Si jugamos seguido, 150 siquiera. A ver quiénes se unen, pues. ¿Qué dice? Está bonita. Sí, ¿verdad? Gracias, bebé. Yo también te quiero. Hola, Dayana. Región chat. Región sur. Región sur. Hola, Kiara, bienvenida. Envío una sartén. Muchas gracias, Renzo, por ese sartén. Voy a freír mi huevito. Uy, con estos creo que yo me voy para Decla. No sea de PC. A ver, María. No, María creo que es hacker, gente, ¿no? O de otra región. María, ¿quién eres? Ara, 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 soy el Elmo. ¿Qué es este? ¿Me escuchas? ¿Quién eres? Elmo. Oye, Elmo, tú robas cuentas, ¿no? ¿Cuántas cuentas ya estás usando ya? No, pero subiendo cuentas. Ah, ¿con hacks o qué? No, así legalmente. Ah, entonces hay que darle decla, pues. Yo creo, gente, creo mi gente, creo mi gente. ¿Lo que pasa? Es que me regalaste sartén, pues, ¿para qué más es? Hola, Eric, qué pachito. ¿Qué dice? Hola, qué papacito. Uy, gracias, bro, gracias.
Ay, tengo muy alto el sonido. Me muero. ¿Qué pasó? Chicos, no se olviden de darle likecito al stream. Todos dejando su likecito. Ah, la bestia que he hecho. Gente, no debí meter la vena. Creo que voy a ir por mí. A ver. Es mi primera partida del día, no he jugado nada, gente. Ahora, ¿por qué ayer no te prendiste directo? ¿Ayer sí prendí directo? Sí prendí directo, pero ¿a quién prendí, chicos? Sí prendí ahí, ¿eh? Tarde, sí, tarde, sí. Hoy también, hoy. Voy a aprender mañana en la mañanita, gente. En plena clase voy a aprender stream. Gracias, César, por compartir. A las 6 de la mañana, bro. Hola, Donis. Gracias, Derwin. Ay, qué calor. Acompañé a que, ¿cómo se llama? A que mi hermana se compre una hamburguesa, chat. Por eso estoy así. ¿No está el otro? Abajo, abajo. Está subiendo. Bien, Víctor. ¿Pero quién tú eres? Invicto. Sí, Víctor. ¿Y quién quiere jugata? Gracias, Adonis. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, bebé. ¿Qué estaba diciendo? Así, ¿no? Fuimos a comprar hamburguesa. Y por primera vez en mi larga existencia en este planeta hermoso, en este país, en este... ¡Ah! No se me antojó. No se me antojó un... Una hamburguesa, chat. ¡Uy! ¿Qué? Míralo. Hola, Alice. De verdad, no se me antojó y yo dije, qué raro. Fue muy raro, chat, se sintió raro. Me parece, es lo que estoy pensando. ¿Qué cosa? Nada, nada. ¿Qué cosas están pensando? Que no se me ha antojado. No, que se me ha antojado. No, eso sí, es que creo que es porque ya habías comido también. Pero... Gracias, Joan. Gracias por compartir, baby. Yo estoy muy bien. Hola, Jepol. Hola, Curi. Me voy al infinito y más allá. Ojo, de una ganamos. Dice, pensé que se te había antojado un ceviche. No, que se va a antojar un ceviche. Igual no hay posibilidad porque a esta hora
En ningún lugar venden ceviche. ¿Cómo hacer 4.000 de daño rematando? Miren, tenía como 800 de daño. Ahora un nuevo codiguito, chicos, ¿va? Gracias. De una hice 4.000 de daño. Cerveza, no, ah, una cheve, no, cerveza no. ¡Hola, Gasper! Uy, no, se unieron otra vez estos dos. Hola, Luis, hola, Víctor. Hola, a María, que no es María. No, normal, normal, voy a abrir código igual. Playita, sol, camarones. Camarones, nunca creo que he probado camarones. Camarones, camarones, camarones. Camarón, Camaro, camarón, camaro. dulce, dulce. ¿Cómo que dulce? El camarón es dulce. Bueno, con su miel. ¿Sobre qué Gaspar me estás hablando? No entiendo. ¡Hola, Eduardo! No, vamos a quitar esto, está haciendo calor. A ver cuánto derrache yo. Uy, no, ya nos fregamos, ya. Es mi segunda partida y ni en la anterior no he hecho nada. Juegan con la cabeza. Mira, Luisito. Nomás te voy a decir que ponte pilas. Hay dos ahí. Cuidado, cuidado. Atrás, atrás. Detrás, detrás va a entrar. Logré tumbar solo dos. Bueno. Al Enrique. Bueno, esta la cerramos. Solo tú. No necesito más. Ni se muera. Ay, no, el otro lo curaron. Skyler. Por atrás, por atrás. No. Quería lootear y pasar. Hola, César, muchas gracias, Kevin, por tu reacción. No, no, No se regalen, ah. Oh, Luis, ¿qué es eso? 170. Gracias.
Internet. Dile a tu tío que te lo pague, pues. Luis, no te regales por ahí. Te lo hizo ahí. Le digo, no te reíste, ya de frente se fue. Tienes patitos rojos. Ahí adentro, ahora. No, le bajé 160 nomás. ¿Qué onda? Hola, Reni. Hola, emprende. Solo tú, no necesito más. Qué calor. Uy, ¿qué? Calor. Qué raro, estos no toman al... ¿Cuál casa? Ah, sí. Avisa, pe mano. Baja, baja. Alguien bájelo a ese, pues. Mañana hará, ya sé. Vete. Vete. Tú también. Nada, mentira, voy a abrir código, Luisito dice, yo sí ya me voy ya. Dice, teníamos que jugar juntos no en contra. ¿Qué? Anthony, has jugado en mi contra y me has ganado. Ah, la cagas. La cagas, Anthony. Gente, saben que yo ya no estoy jugando casi nada. Saben que yo no estoy jugando casi nada. Y todavía juega mi contra y no me deja ganar. No. Tú que puedes ganar un montón de estrellas y... ¡Ah! ¡Qué feo! ¿Qué? Dice, estoy ayudando a mis amigas. No me importa tus amigas. No me importa. Y todavía vienes a decírmelo. ¡Qué desfachatez! Dice, te presento a alguien, no es tóxico. Ya, perdón, yo no estoy buscando dúo, Sumi. Yo te acarreo, dice. Clipus pone XD. No, qué feo. Tú me expulsaste de tu escuadra. Ya no me quieres en tu team. Fuera mentiroso. Tú te fuiste y me abandonaste. Qué feo tu corazón. Dice, yo también te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. Hola, Edison. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Y haciendo emotes? ¿Te hizo emotes? No, qué rata. Qué rata pestosa. No, es que... ¿Dónde queda tu humildad? A ver. No tiene humildad. Sabiendo que estamos jugando así, como sea, digo, estoy jugando recién y me empareja, nada, es que...
No hay, no, de verdad no hay humildad, gente. Estoy enojada. ¿Cómo puede hacer eso? Dice, eso merece bien. Dice, ¿qué dice? Eso merece van, no apoya la causa. Sí, pues. Hola, José, bienvenido, buenas. No, que shampoo, ¿para qué yo quiero shampoo? ¿Qué dice? Tranquila, Ara, vas a hacer daño al bebé. El bebé no está acá. Está mi gato por ahí hueveando. Dice, no es mi culpa. Sí es tu culpa, Anthony, porque si tú no hacías nada, ellos no hacían nada. Ay, en fin. Mejor voy a poner código. La traición sí fue. A ese Dilson igualito es. Me abandona nomás. Ratas. No, mentira, está bien, bro. Juega bien, juega bien. Hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero tomé un par de cervezas. No lo entiendo como tú me besas. No. Hola, Vito. Al menos Luisito sí es humilde, el Víctor no. Dice, yo no te abandoné ahora, solo que dice. Solo dejé de jugar. Ay, sí, es lo mismo que nada. Ay, mándalo a dormir, ese Anthony. ¿Qué tú querías? No quería. ¿Oy qué? No terminé de salir de Pichu. Así que el Anthony quiere unirse a nuestra escuadra. ¡Oye! ¡Mira los estos! Ya te hizo perder tu racha, está feliz. Sí, bueno, por eso quiere unirse. Que me dé PDP. Cuando juegues en móvil, ahí me hablas. ¡Oye! ¿Cómo se pica usted? A pensar cualquiera puede. Pim, pim. Ay, qué calor hace, Dios. Y eso que tengo la puerta bien abierta ahí. Oh. Tía, dice. O sea, te voy a coser tu tía hoy. Y un diamante te da. Ya quisiera que sea tu tía. Que me dé PVP si tanto habla de ese Víctor, bocito. Uy, Víctor, yo. Uy. Su madre. Su madre. Yo no me dejo, de una le doy PVP y le dejo 7-0. Yo no me dejo ofender gente. ¿Alguien me dice algo? No, es que PVP o qué bot. No, es que PVP en el Free Fire, en la vida real, agarro a... Ya sabes, ¿no? Cuchillo. Pa' matarte. De frente, gente, de una, sin miedo al éxito. ¡Hola, su madre! Este me robó todo mi kill, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Quién? Ah, los 400 de daño. A los 250 le doy, el otro va, lo va a dar unas... Un balazo ya está en el piso. Que tienes que hacer 300 de daño, bro. Pobrecito, que me digas que yo te robo la kill, ¿eh? Cuidado. Mejor me adelanto para que no me roben. ¡Hola, Su! Pero no te adelantes a morir, ¿eh? Nah, son botitos. Uy, tranquilo, pues. ¡Ah, su madre! Sí. El otro
¿Qué dice? No sabía que eras boliviana. Oye, ¿qué pasa? No, bro, pero pronto sí. Ya me voy a Bolivia, gente, ya. Ay, ahora yo te quería hacer la mamá. Mis amigas no creen. Voy por agua. Con mucho hielo. De verdad, gente, ¿eh? Me voy a Bolivia. El año que viene. ¡Hola, Javi! A veces que... ¡Ah, el Pepe! Hoy tu flaca va... Anthony, tu flaca va a mirar el stream y luego va a ver que estás comentando eso. No, qué feo. Qué feo, brother, ¿eh? Anthony, ¿cómo vas a decir eso? Sí, ¿te imaginas tu flaca ahí comentando a un streamer, no? Que le diga, ¿qué quieres darme PvP a besos? No. Así no es, Anthony, ¿eh? Buena, buena. Dice, yo le digo PvP a Víctor porque es lo único que va a hacer. Ah, que quieres darle PvP a besos a Víctor. ¿Qué pasa? ¿A Joto? ¿Qué te quiere besar? Dice Víctor. Hola, Alexis. Blanquito. Blanquito, ¿qué? Ok, Anthony, ¿cómo? No te quiero dar PvP en el Free Fire en la vida real a veces, es lo que dice. No, que infiel. Infiel, lo siente. No conmigo, con Víctor, dice. Abro código. Oye, Belu, ¿quién eres en el chat? ¿Quién es el chat? Juegas chévere. Ahí te agrego. Y siempre está uniendo, así que... Ya se le salió, ya. ¡Ah, Renzo! Tú eres Velo. Ah. Ok, ok. Vale, po. Abro código, ¿va? Hace tiempo que no salía de tu cabeza. Pero yo no, 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 neta. No, no, como tú me besas en el cano. Jesucito, gracias por compartir. ¿Me recuerdas a Alexis? Ah, sí, sí, claro, Alexis. Yo me acuerdo de ti, por supuesto. Claro, claro. Código chat. Voy por agüita ya. Sí, porque le he metido avena, pero siento que está muy... Un ratito, chicos, permítanme. Voy a ir por agua. ¡Hola, Jeep! Sí, la avena está muy seca, ajá. Y necesito agua, tengo sed. Mucha sed, de hecho. Acordate cómo tú me besas.
Ya. Mi hincha de hielo. Gracias, Daniel, por compartir. Gracias, baby. Ya. Hola, hola. ¿Qué hace Elite? Dale, Ronnie. Chicos, estoy abriendo codiguito. ¿No tienes sueño? Sí, un poco, bro, pero ya al ratito me voy a dormir. Lo que pasa es que en la tarde yo tomé una siesta y me pasé de. Me pasé un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito bastante. Un poquito bastante me pasé en la siesta. Por tanto es que no tengo sueño. Son dos acá. Porque te lleves uno. Hoy no hubiera, no hubieses gastado tu gato. Triple kill. Garicito. Hola, Ulises. ¿Qué dice? Abra a distancia. ¿Qué cosa, Ulises? ¿De qué país? ¿De Perú? De Perú, de Perú. Voy a revivir a... Puta madre. No se regalen, ¿ah? Conmigo, ayuda y puedo. Retrocede, retrocede nada más. No puedo retroceder, está persiguiendo. ¿Qué? ¿Uno se los mató? First blood. Double kill. Bien. Tengo que tenerle mira. Ya fui ya. Avanzó, creo, a seguir, ¿no? No. Dale, Anthony, ya pis. Entra. Mi día espeso. Ay, ya queda un pequeño mañana. Abachito.
Ahora sí, vete. ¿Qué pacho, mi amorcito? Voy. Ahí está el veterano, esa parte baja. Entraron por ahí. Bueno. First blood. Creo. Ya es que se me está cinco, me llegué. Ayuda el aro, oye. Está con Franco, no sé. Ya. Puta madre. No la calculé. Bueno. ¿Qué dice? Vendo taquitos de gatos. No, mi gato es... es de los gatos que no usan zapato, bro. Tampoco taco. Hola, Ulises. Hola, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Dom. Gracias, Aldair, por compartir. Hola, Dark. Sí, mi gato no utiliza tacos. Ale, chichita, pechacha. Gracias, babies. Chicos, codiguito. Asa ASMR. No creo que me salga, bro. Abachito. Hola, chicos. Hola, Kael. Hola, Elvira. Hola, 14. ¿Tienes clan? Ajá, sí. Oli. Hace tiempo que no venía a mi cabeza. Gary, ¿cómo estás tú? Bueno, el día de hoy súper cansado, Gary. No sé si estás ahí. Hoy día hice espalda. Con bíceps. Súper cansadito. Hijo de su madre, ¿cómo me da a mí? Double kill. Bueno. No, Gary, no te vayas. Gracias, Oli, por seguirme. Puedo entrar a tu clan. Creo que sí, espacio para mi clan, bro. Creo que sí. No te vayas, Gary. No hables de depresión, por favor, que me muero. Dice que ir por seguirme. No hablen de cosas tristes, por favor. Absténganse. No quiero hablar de cosas tristes. Estoy superándome, gente. Ra. Ra. First blood. Un día voy a cantar esa, la de ya me superé. Ra.
Está en la L, el último. Buena. Ya te vas en un rato. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? En un rato sí ya me voy. Porque... voy a dormir. Pero creo que yo sí me voy a meter un buen baño, gente. Porque siento que... hace demasiado calor y dormir así, no. Estar como puerquito ahí dando vueltas en la cama. O sea... ah, Gómez, yo no agrego, bro. Puta madre, no tengo pared. ¡Qué pendeja! Hace tiempo que no venía a tu cabeza. Pero no, 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 no. Hola, Néstor, buenas noches. Gracias por tu hermosa compartida. Hola, Ricardo. Hace demasiado calor, gente. O sea, soy yo. Por ejemplo, en la tarde está haciendo solcito, pero poquito. En la mañana casi nada. Pero ahora sí. ¿O será por...? No sé. ¡Ah, perrito! Cuidado, son dos, son dos. ¡Ja, ja! ¡Ah, amigo! ¡GG, gente! Región Sur. ¿Qué se pensé que se juega? ¿Oye, qué, William? Pues no, pues no. Así como el Wolf sigue así. Aún, aún. Dale, Jaxito. Hace tiempo. No, no, no. Bueno, bueno, me gusta este equipo. Me gusta, me gusta. No sé, Jord. Pero puedo hacer directo desde celular también, Jord. Hola, y seguida, saluditos, recito. De uno me manda a dormir, no me saluda, no me dice hola. Así son. Ya con el tiempo agarran confianza y... oye, andate a dormir hoy. ¿Qué tal confiancita no del señor ahí? No. Ya no saluda bonito. Hasta mañana, cara de loco, bizcochito, osito de peluche rosa. Ya no dice bonito, gente. Ya no, buenas noches, no. Andate a dormir, dice. GG. Ay, Dios. Hola, Michi. Hola, Alonso. Ahora el Valorant. ¿Mañana? ¿Mañana Valorant? Es que no hay día, sí, no he tenido tiempo para estar en la PC.
¿Qué dice Free? Ya no es como antes. Es depende, ¿no? De quién lo juegue. Para otras personas el Free está en su auge porque hay personas que se siguen preparando para torneos, etcétera, etcétera. Y otros pues siguen entrando a divertirse, bro. Yo no soy tan nueva, pero a mí no me parece viejo el Free, la verdad. Son dos ahí. Hasta mañana, Héctor, que tengas bonita noche. Hay una nueva temporada mañana. Ah, perfecto, lo juego, pues. Lo bueno es que con mi puntería yo estuve mejorando un poquito el Valorant. Pucha madre. Piu, 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 piu. Vamos, mátenlos. Ese es Héctor por compartir. A la guagrilla. Ah, eres de la vieja escuela y ya te aburriste. Pues sí, ¿no? Alguien que ya tiene mucho tiempo jugando. Pues sí, atrás, ¿ah? ¿Eh? Elvira, cayó atrás. Tras de ti. No sé si lo escuchaste también. Uy, cómo te dio. ¿Qué? ¡Ay, míralo! No estaba atrás, estaba arriba la rata. Región Sur. Mañana con full ojeras. No, no, no. Es que yo dormí, tranquilo. Gracias, Cristian, por tu reacción. Hola, Vázquez. Tengo ojeras, pero no, así como que un montón. Buena, bro. Aquí somos dos, pero hay uno por acá, ¿no? Sí. Acá cayó la flaca, viene acá. Ahí viene la flaca con escopeta y MP. Bueno. A la siguiente quieren jugar. Sí, una partidita más está bien. Hace tiempo que no venía a tu cabeza. ¿Qué dice? Hola, nena. Hola. Nena. Double kill. Dale, George, soy de sur. Cositas pequeñas, ¿no? Como caerse mientras estás jugando. Está arriba, creo. Hay una pared blanca acá.
Uy, la zona. Oh. Buena. Ah. ¿Cómo así? Yo no sé, solo lo cambio el coso de, ¿cómo se llama esto? Pues donde veo los comentarios lo muevo. Ay, lo muevo a donde, a mi otra pantalla. Y ya. La habilidad del ojito es para ver mejor. Está re al fondo, ¿no? Hola. Estoy jugando Decla, no, no PvP. ¿De dónde está desde su base? Está ahí, desgraciado. Carlos Andrés trajo 10 estrellitas del cielo. Yara, te amo, ¿te acuerdas de mi Fuago? No puedo sacar una persona de mi mente. Carlos. Carlos. Carlos Andrés. Gracias, Faustino, por seguirme. Hola, Faustino, bienvenido. Carlos Andrés. Mi colaborador. Porque tenía un colaborador que se llamaba Carlos Andrés. Ustedes. Hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero tomé un par de cervezas y recordé cómo tú me besas. Porque yo sí tenía un colaboracho así, pues. Y me dijo: yo siempre voy a ser tu colaborador. Luego se fue, no sé qué le pasó. Ok, ahí creo código. Hola. Estamos en Surpa. Gracias, Keila, por seguirme. Che, ahora te cuento. Mi tío, ¿qué dice? Casi le da un ataque al corazón. ¡Ay! ¿Por qué? Felizmente que no, ¿eh? Porque si no, de ahí de dónde le sacamos los diamantes, güey. Bien, Kael, se hizo 10 kills. Buena, chicos. Voy a abrir otro codiguito, ¿vale? Gracias, babies. Hola, Luis. ¿Qué dice? Yo también quiero, soy bochita. ¿Qué dice? Soy yo, no puedo sacar la morra de mi cabeza. Necesito un consejo, bebé, porfa. Ah, ¿sabes qué? ¿Quién es el experto en dar consejos acá? Mi Luisito. Luis Ramírez, es el bueno acá dando consejos para sacar a personas de la cabeza. No, Luis, dale tu consejo ahí. Les trajo 10 estrellitas del cielo. Si soy yo, no puedo sacar la morra de mi cabeza. Necesito un consejo, bebé, porfa. 91-89-29-3. ¡Hola, Leito!
Hola, Tauro. Hola, Vira. Hola, Elite. Porque pues, para sacarle la cabeza a alguien, no, está re difícil, ¿no? Hola, Anthony, precioso. Uy, no. Ping. Ponte normalito, por favor. Dice, lo mejor es cortar todo tu contacto con ella y enfocarte en ti, ocuparte en algo. Ahí está. Creo que es un excelente consejo. Enfocarse en uno mismo y ocuparte en algo. Hola, Jimmy. ¿Qué dice la mujer? Es comprarse un jet privado. Sí. No, pues afortunada la flaca, ¿no? Afortunada a la que le compren el jet y toda la wea. Por rusheros. Hola, Alex. Dice, sal con otras personas y no se encierra a pensar que tienes la culpa de lo que ya ha pasado. También es un buen consejo. Pero lo que a mí me funcionó es... Y sí, pensar en mí misma, ocuparme en algo y reflexionar. Algo que no hacía mucho, digamos, ¿no? Es importante reflexionar sobre lo que estás haciendo, lo que te conviene, básicamente. No, no debí seguir. Ay, perdón. Cerca yo disparando, mongolita. Contacto cero, sí. Hola, Rodrigo. Hace tiempo que no venía a mi cabeza. Bueno. Tampoco exageren eso de cero contacto. No sé, yo creo que a veces es importante separarse por completo. Ya, cada quien con su vida, ¿no? A lo suyo. Hola, chiquito. Por las palmeras, por melas, chicos. Acá tengo dos. Chugatito. Suerte, gracias, Leito precioso. ¿Qué dice? Cero contacto con la persona. Bestia peluda, no con los demás. Ay, chugatito. Hace tiempo que no venía a mi cabeza. Pero tomé un par de cerveza. ¿Puedo jugar, sí, bro? Inscríbete en un curso, Carlos. De verdad, inscríbete en un curso donde Carlos Andrés trajo 10 estrellas. Necesites utilizar mucho memoria. Suerte, baby. Yo no entiendo por qué FB dice tono de piel claro, loco. O manito rezando, porque no dice, ¿no?
Pero luego nos tachan a nosotros de racistas, que cuando decimos algo, ¿no? Cuando ponemos algo, ya, nosotros los racistas, ya. Comentario racista, sexista, qué sé yo. Pero ellos, tono de piel claro. ¿Qué onda, me? Solito, loco, ¿eh? Ya me cagué. Chicos, todos dejando su manita para arriba ahí. Todos dejando su likecito, su corazoncito, chicos. Todos y todas. ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿A jugar, mi bro? ¿O le dice? Alguien que ponga pared por fin. Creo que hay que disfrutar la vida, luego tengo un futuro brillante y la morra na. La morra no tiene futuro brillante, pues bien, bro. Así tú y tu futuro brillante vas a estar bien. First blood. Double kill. Tamami. Ah, aquí está. No, Tauro, es un amor. Eres un amor, de verdad. No se fue por la kill, me revivió, loco. No, este hombre sí vale la pena, gente. Bien chévere, bien lindo. Gracias. No se fue por la kill, bro. Hola, Jerry. Carlos, me alegra un montón de que ya no estés con la chica, ¿sabes? Qué bien por ella, ¿no? Y también obviamente por ti, ¿eh? Claro, bro. Me alegra mucho. Así cada quien en lo suyo y pues a lo que venga. ¿De qué país? Yo soy peruana. Ustedes saben mi forma de pensar, chat. Y yo, la verdad, cuando me dicen ese tipo de cosas, yo como que... ¡Ah, ok! ¡Hala, hala! Elite, si retrocede un poquito. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Frank.
Hola, Davidcito. Gracias, Lele. Yo pienso que... si tener dinero es lo único bueno que tienes, si entendemos la situación. Es que ni por el calor del momento pues se podría decir eso, ¿no? Despreciar a la persona porque pues, no tiene... no sé... Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Dice... Aradia, aconsejame cómo sacar la vuelta. Te aconsejo, Jerry. Te aconsejo ahorita. Gracias, Silvi. Fácil, Uro. Fácil, fácil. Facilísimo sacar la vuelta, gente. Facilísimo. Tienes que hacerte colaborador de la página, Jerry, primero. Es el primer paso. Colaborador de mi página. ¿Ya? Es lo primero para poder sacar la vuelta bien. A ver, Aradia. Buenas noches, señor Edilson. ¿Todo bien? Dijo que he dormido en la tarde y ahora ya no hay sueño. ¿Quién es el pendejo? ¿Puedo traer mi mascota? ¿Tu mascota? Sí. ¿Perro o gato? Gata es. ¡Gata! Salvajes. Ahí está, mira. Tu timón. Tu timón, tu timón. ¿Quién era? ¿Cómo que me recuerda? ¿Karen? Nunca se olvida. Karen, ¿no? Sí. De Karen. Sí. Qué buena memoria tengo, loco. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, salsa de tártara. Chao, Carlos. Cuídate mucho y mucha suerte. Espero que mejores en tu forma de pensar y pues nada, mucha suerte. O que encuentres a alguien a tu altura. Tanto económica y de pensamiento también. ¿Qué? ¿Quieres suicidar? No, no. Estaba jugando free, pero no doy ni una. No importa, Leito. No importa, no importa. A veces es así. No te mueras, no te mueras todavía. Tenemos que jugar. Ay. Ese Víctor. Puta madre, Víctor, tu gorrita está bien chévere. Quiero uno, gente, para Navidad. Con las orejitas de elfo. Está bien bonita. Lux, gracias por compartir el stream. ¿Puedes eliminar a uno, porfa? No puedo, lo siento. Descansa, Rodrigo. ¿Fuiste al gimnasio, Edilson, o ya no? No he ido 2 días. Lo bueno es que tú te esfuerzas bastante, entonces compensa eso. Sí, mañana voy a hacer 80 al fallo. Ah, va a ser pecho, bien ahí. Vas a tener unas chichotas. Sí. ¿Qué quiere para Navidad? Yo. ¿Qué quiero para Navidad? Uy. Yo quiero mis proteínas, mi mano. Sale caro esas cosas. La verdad, sí. Eso de tratar de conservarse en el gimnasio sí sale caro, gente. ¿Será que saludas? Hola, Luz. ¿De qué consejo estamos hablando? De cómo olvidar una flaca. Me gustó tu consejo, pero fue incompleto. Es que, Jerry, para que sea completo el consejo, tienes que cumplir con el primer paso, pues, ¿sabes?
Yo pensé que ibas a invitar al Jonathan. No lo veo al Jonathan. No, el Marco estaba activo. Por eso le invito, ¿no? El Tuti. Tuti. ¿Tuti ya jugó con el Jonathan? Primero tienes que demostrar que mereces nuestro respeto, si no, no. Yo le he demostrado y nunca me ha tenido respeto la pinche Ara. No va a ver. Pinche Ara. ¿Cómo quiere que le respete si me dice pinche Ara? Rata. Me tienen que respetar a mí. ¿Por qué? No digo nada, mejor no digo nada. No, no, no. Puta madre. Ah, nos tocó con el mismo. Con el que le hicimos perder la racha, creo. Que es a mí me sobra chichis. ¿Qué hora es acá donde vivo? Son las... ¡Uy! 12:47. Ese Jonathan tenía que entrar a jugar y al final no ha entrado. Es un casito. Ve si suele perseguirme. Hola, Miguel. Hola, bebé, dile. Mi primo. Son dos. Yo por aquí. First blood. Hace tiempo. Sí, hace tiempo. Mira esta campera de... ¡No! No, ¿cómo? Ahí estaba, no lo vi. Double kill. Double kill. ¿Te das cuenta? Ya me tiras el Free Fire, weón. ¿En Bolivia son las 2? Ah, chuchis. Temprano, ¿no? No me llega sueño. ¿Ni el sueño te llega? Normalmente se está durmiendo a esta hora, pero no. ¿Cómo no dormí en la tarde? Yo La mascota no miente, chicos. La mascota no miente. El señor mascota no miente. Por favor, más respeto, por favor, ¿sí? Doctor mascota. Siempre es mi pugul. Mi pugul. Por abajo hay uno con Franco, cuidado. Lo bajé. Ay, no, es que... Perdón. Víctor, revívelo, Víctor. A ver, en abajo tienes uno. En la misma. Baja la flaca. Sí. Ahí, a ese lado. Sí. ¿Dónde está el otro? Aquí. ¿Dónde disparar el tutti de... ¡No! No, quédate arriba. Aquí está. Quédate. Él tiene arma de larga. Tengo miedo. La zona va hacia él, Si me mata, necesita los free.
Tranquilo, parce. De un fracaso te vas a volar tu chaleco. Tal vez te mate. Sí, eso. Pues la curación aquí está, sigue. Bueno, al menos si se muere no le va a dar el botiquín. Buen daño, mi bro, buen daño. La zona te va a... ¡Uy, ya! Te favorece. No muere. Lánzate. Llévate el franco, Tuti. Ve por el franco. Bien. ¿Quieres franco? A ver. Toma. La que quieras. Aquí hay dos francos, chicos. Uno lo doy ahí. Agarra, Edilson, tú. Ese leíto. Esa flaquita. Cuidado. 150. Bien agresiva esa chica. First blood. ¿De dónde? Tiene por matar. Ah, está acá. ¿Cómo me dio ahí? ¿No que en la escalera no te pueden matar? Cuida. No se aceleren tanto. Bien, Tuti. Ah, queda el de Franco. Está en el árbol. Atrás en la cajita. 150 menos, te ha tocado. Revienten esa pared. Está contra el muro. Bien. Hola, que minchurro. Muchas gracias por compartir, baby. Ahí voy. Hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero tomé un par de cerveza y me acordé de cómo tú me pensas. Bien. ¿Qué? ¿De dónde? Balas mágicas. Balas. ¿Sí? Sí, pero ¿de dónde me mató Génesis? No, aquí está atrás del árbol, está. ¡Ah! Ya. ¿Qué es bota granada? Bien. Yo dije, ¿de dónde? ¿Con Víctor, creo? No. El otro, el último. Ah, está con Franco. También es con Franco. No sé. Ah. Con Víctor, a ver. Ah, con Víctor está, sí, por ahí. Me voy a curar primero. Ya te he escuchado. Ah, está por los carros. Tuti por ahí contigo. Ojita. ¿Quién quiere plan? Yo, por fin. Toma. ¿Cómo se hace para que cuando dispare no se abra la mira con Franco? ¿No se abra la mira? Sí, es que yo antes disparaba sin apuntar. Ah, yo solo... O sea, disparo sin apuntar nomás, ya.
Y cambio de arma. Pero ni la mira se... Como si lo puedo apuntar, se abre. No era así. Ve, le sacaré uno, que venga, le sacaré uno. Le sacaré el... Ve. Uy, le bajé 98 la fleca. Bien, 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 bien. Y de Víctor. Gracias. First blood. No tengo cura, weón. ¿Qué pasaba, eh? Para tu lado, he dicho. Zojo. No tiene nada de vida. Y el otro está más al fondo. Ay, le pide. Yo lo voy a matar. Creo. Le metí 165, está retocado. Se va a morir arriba, ese tipo. Buena, Tutu. GG. Gracias, 3 puntos por convertir el stream. Hola, Edward. Cuando tú me miras, yo te miro y me muero. Así que, Jerry, así estamos, ¿eh? Víctor Chiqui Baby, cede despacio, por fin. De Víctor hoy. De Chiqui Baby. Que yo sí cuido a los animalitos, gente, no lo puedo botar. Por favor, me voy a sentir mal. Todavía digo que yo respeto y... ¡Hola, Viola! ¡Oy, qué! El código 93483. ¿Por qué me tratas así? Pero si te estoy tratando con respeto. Hola, carambola. Tucumán. ¿Tucumán dónde queda? ¿Argentina? ¿Sí, no? Tucumán. Sí, en el chat. Tucumán queda en Argentina, ¿no? Porque en Perú, no. No, de Argentina. No es de Perú. Mira, se llama Tuntun FB. Tuntun FB. Tuntun Razor. Cuando tú me miras, yo te miré. El Tuntuncito. No, ese Tuntun está haciendo su casa. Ya explotó ya. El. Trobo. Ya. Ya hizo su plata ya para su casa. De verdad, está echando. Es que ha abierto su Only, creo, el Tuntún. De verdad, yo no sé de dónde sacó dinero encima, pero... Yo le prestaré. ¿Dónde está? Aquí está. Casi me mata. Cuando tú me miras. A la Pinson. ¿Por qué me tratan así? No puedo ser sincero. ¿Estás frágil? Pero te gusta. ¿Estás en esos días de tu tío?
¿Qué dice? Me botaste. No te pe... no te boté. Te expulsé. Pero es por respeto a la mascota, pues. Víctor. Por favor, da respeto, por favor. El señor mascota. Y hay dos, son dos allá del fondo. Del fondo son dos, del fondo son dos. ¡Les digo, del fondo! De allá, del fondo. Bueno, por favor. Ahí vienen esos dos, vienen esos dos. Bien dramático, sí. Gracias, gracias, gracias. Es balas, es balas. ¿Sí? Es balas. Ah, como no me remató este. ¿Cuántos quedan? ¿Dos o uno? Dos. Estaba la pared. Double kill. Queda el Tuntún y el Razor. El baby se dice, ¿se dice? El Razor. Creo que está disimulando, ¿no? Sí, sí, sí. Tratando de disimular, creo. Ahí viene, viene, viene. ¿De arriba? De arriba creo que le subió. O le dio con balas. No sé, no lo vi bien. Dice, me expulsaste de tu vida. ¿No es cierto? Es mi primera partida. Es la última. Oye, pero tu mascota ha cambiado, ¿no? Como que ya no... ya no coquetea, ya. Sí, le he hecho poner pedigrío. No, la has esterilizado. ¿Quieres que sea como de antes? ¿No te va a gustar? No, no, me parece... ¡Puta! No, me parece genial. No, me parece genial. Triple kill. Muy insano, men. ¿Cómo está yendo? Bien, corazón de melón. Bien, vamos bien. Vamos muy mal. Okay. Hola, Miguel. Muéstrale tu barret, corazón. Lo que te gusta, claro. Uy. First blood. Y disimula, ¿no? Sí, 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 está disimulando. No sé, chat, hoy día no... no me enfoco en enojarme con esa gente que utiliza balas, ya. Hoy día no estoy renegando. Ya como que tipo ya relax ya con esa gente. Yo lo sigo, yo lo voy a acompañar a mi nena. A ver. Ya no te voy a dar comida, yo. Perro infiel. Arrepiéntete. First blood. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora me da risa que a sus propios comentarios reaccionen. Es que hay que tener la autoestima bien alta, mi bro. Ya tú sabes.
me dedicaba a otra cosa, no más. Dejo el Free Fire. Sí, dedícate más, Choquito. Muchas gracias, chicos. Ese mascotita. Es Carambola y gracias, Eddie. Nos vemos. Te quiero, ojo. Gracias, bro, por tus 10 estrellitas. Dice, tú y tu autoestima. Claro, hay que tener, Marta, la autoestima bien alto. Marta, Marcelo. Te quiero, palo de corazones. Hola, Gaby. Siendo chat. Si no, ¿quién te va a elevar el autoestima? Nadie, loco, nadie. Bye, bailito, pechocho. Si no, nadie, loco. Nadie. Tú nomás ahí, te miras al PC, al espejo y dices, estoy guapo, estoy guapa. Soy muy graciosa. Hola, Luis. Así es como tiene que ser, chat. Estás bien feo, pero no importa, loco. Soy muy gracioso. Tengo dinero. Soy muy inteligente, qué sé yo. ¿Estás en FB también? Sí. El autoestima por encima de otros. Sí, de hecho, sí. Si no, la gente pisotea. ¿Se imaginan cuántas veces me hubiese sentido mal si me hubiesen, no sé, de la gente boba que te pone apodos? No sé. Te insultan hasta si ni te conocen ni de nada y ya te insultan. Te ponen nombres, apodos que tú ni siquiera conocías en la vida. ¿Qué vas a jugar? Uy, ya jugué ya, Josué. ¿Cómo estás, Chilo? Dice Luis por seguirme. Dice los que andan detrás en la pantalla. Sí, pues esos. Normalmente son esos. Y lo peor es que se crean cuentas bots. O sea, ni siquiera con su cuenta personal son capaces de hablar. Se crean cuentas bots para insultar. Dice, oye, cuando se ves al espejo, dice, wow, qué chica tan hermosa. No, yo cuando me veo al espejo digo, no, puta madre. Me salió un granito. Apodos como cachetona. Es que hay apodos que pues no resultan molestos ni hirientes. Y es hora de dormir. Sí. Hola, Mister. Dice, yo quiero andar tras la pantalla e insultar. Ah, antes yo me enojaba con esa gente que venía a insultar. O sea, que te por la nada, ¿no? Te empecé a insultar, pero... Pero... Después, cuando vas... recibiendo más experiencia con el tiempo, con los años, ya sabes, ¿no? Cuando uno va envejeciendo, se va volviendo cochita. empiezas a decir, ¿no? Que hay que tener una vida bien triste para poder divertirte o insultar a otra persona que ni conoces detrás de una pantalla, ¿no? O sea, pobrecito esa persona. Y lamentablemente, pues, la gente como nosotros tenemos que aguantarlos, ¿no? Así es. Pero, ¿qué más, pues? Que dice, una vez me insultó así un random y resulta que estaba cerca de donde vivo. Y le dije que iba a ir a su ciber y sacarle a la M. Y se disculpó. Ay, pobrecito, pero bien hecho. ¿Se puede jugar o no? Jean-Pierre, usted juegue, loco. Le doy permiso. Dice, cuando me veo en el espejo, dijo, wow, qué feo soy. Ah, digo... No, pues cuando yo veo el espejo a veces digo, no, pucha madre, ¿por qué no he dormido bien? En otras ocasiones pues también es que digo, no, puta madre, me cagué el cabello, loco. Ya, ¿qué voy a hacer? Un tiempo estaba andando con el cabello así. Hola, Eric, ¿cómo estás? Con el cabello así hacia atrás.
¿Por qué? Porque me parecía, ya cagué mi cabello con esto, dije. Pero después dije, pues ya, ¿qué más da? Está mal, que critique y que meta su crítica por el culo. Y pues, no, no, anda así, loco. Y al final ya me gustó. Me acostumbré. ¿Qué dice? Dormí, Edilson. Oye. De mis papás, porque no tengo por qué hablar de mi papá. Ok. Hola, Master. ¿Cómo estás? Muchas gracias por seguirme. Y así es, chachito. Se te ve bien, muchas gracias. ¿De qué país? De Perú. Gracias, 3 puntos por seguirme. Que dice, oye, Radio, ¿puedes pasarle un consejo que daré al bro que preguntó cómo superar a la flaca? De hecho, mi querido Luis, que es mi colaborador, dijo, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con él, concentrarte en algo, ¿no? O sea, hacer una actividad. Luego de eso, concentrarte en ti, ¿no? En ti. Y tratar de tener 0 contacto con la persona de la cual te estás separando. 3 pasitos. Y... ¿De la Lema? Sí, estoy en la Lema. Eres mi streamer favorita. Yo veo al espejo y digo, falta volumen. ¡Uy, no, loco! No, es que si yo hablo de forma física en cuerpo, pues yo digo, no, pucha madre. Pero yo sí me he tomado fotos, gente, así. Así, no, para ver. O sea, a ver, pues acá le va a faltar estito, la espalda, le tomo fotos ahí. Y veo que, pues, a las 2 semanas me vuelvo a tomar foto y yo digo, ah, su madre, sí estoy mejorando. Poquito a poquito. Yo también, en serio, Dilson, sí. Solo espero, creo que voy a tener otra galería, así un archivo, porque no quiero un día. Dios quiera, pronto, de hecho voy a separar mi galería de la cual utilizo para lo que es Facebook de la página y Facebook mi Facebook personal y mi cuenta personal, ¿no? Porque no voy a hacer que un día suba una foto de mi, ahí tomándome, ¿no?, la foto, así. Y no quisiera que se suba a Instagram o a FB. Sería muy como que, no sé. ¿Qué hice? Yo me veo al espejo y digo, puff, pero qué sexy, perro. Me veo bien sensualón. Ah, mira. Ya, ese es de los que tienen la autoestima bien alto. Hola, Erika. Que dice, mi cuerpo físico parezco un gancho de ropa. O sea, sirves, pues. Sirves de algo, bro. No, pues, es que el físico puede variar, gente. Lo que no varía es lo que tenemos acá. Con facilidad no varía, ¿no? ¿Qué tipo de foto te sacas? ¿Oye, qué? O sea, lo que realmente importa es lo que tienes acá. Por eso a mí me gusta, o sea... En lo físico yo no me fijo en alguien, más que nada en la forma de razonar de las personas. Su juicio crítico es lo que más me importa, ¿no? Cómo ven a los demás, los valores que tenga, etc. Es lo más importante, gente. Gracias, Eric, por seguirme. Ahorita, chicos, yo ya no voy a jugar. Yo ya jugué. Y así me spameas con tu ID. No te voy a agregar porque ya no estoy agregando. Tipos de foto. En mi traje de gym. En mi traje de gym. Sí. Solo tengo autoestima y aprendí a querer. Me alegra mucho. ¿Qué edad tienes? Bueno, no sé. Esa Marta. ¿Cómo olvidar una flaca?
Es que eso depende de qué tanto haya impactado esa persona en ti. No puedes olvidar a una persona. Imposible. ¿Qué dice? Pero en vez de... dice... en vez de encerrarnos a llorar en el cuarto, es mejor reflexionar sobre todo. Sí. Sobre qué hacer y qué no. Recuérdate. Quédate, aprende de lo bueno. Pero ¿qué? Aprende y olvida lo malo. Enfocarnos en nosotros, en cosas que nos hagan feliz. Si antes le dedicabas tiempo a ella para hacerla sentir bien, ahora dedícate tiempo a ti para hacerte sentir bien tú mismo. Pero no te condenes, bro, porque no tenías que esa forma de saber qué iba a pasar. Es absurdo condenar la ignorancia del pasado. ¡Su madre! ¡Salsa de tártara! ¿De dónde me has sacado eso? Bien largo tu texto. Y dice, ¿cómo olvidar a una flaca? Simplemente dejen de preguntar mamadas como esas. ¡Ay! Tranquilo, mi bro. Hay personas que buscan consejos, loco. Yo la verdad no... yo la verdad no juzgo a esas personas que preguntan ese tipo de cosas. Porque tienen... no sé, pierden la vergüenza de encerrarse en sí mismos y pues preguntan, ¿sabes? Y es bueno. Y es bueno, es bueno, es bueno. Yo no me enojo, de hecho, cuando me preguntan ese tipo de cosas acá a mis seguidores. Y está bien. Si puedo apoyarlos de alguna manera con la experiencia que yo tuve o con la forma de pensar que yo tengo, pues genial. La verdad. Porque todos pasamos por una etapa así. Todos, todos, todos. Y si no lo has pasado, lo vas a pasar, mi bro. Si terminas con esa persona, empieza a salir, distráete. Ocupa tu tiempo en cosas productivas para sentirte bien. Sí. Y no está mal llorar, por si acaso. Hay gente que se prohíbe de llorar, no lo hagan. Solo reprimen sus sentimientos. Y un día como otro van a explotar, y no necesariamente de tristeza, sino van a ser unas personas que no controlan sus emociones. Hay que dejar fluir, ¿no? No hay que presionar. Descansa, dale el dito. Dice, le voy a dar, pero no consejo. Necesitan vergazos para despertar y aprender a autovalerse. Bueno, yo pienso que no siempre es bueno, o sea, criticar, ¿no? Decir, concha tu madre, ya levántate, weón. O sea, a veces sí vale, ¿no? Pero hay muchas ocasiones en las que la persona necesita alguien que le diga todo va a estar bien. Nada más. Eso. Dice, vayan al gym y destrocen su cuerpo. Pues para muchas personas vale mucho. Al menos a mí me ha servido mucho el gym. Y no porque estuve pasando por problemas así como que sentimentales ni nada. Solo... que quise cambiar un poquito más mi ritmo de vida, ¿no? Porque antes comía hamburguesa a esta hora y dormía pues a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana. Un tiempo estaba así como 3 meses estaba así. No dormía nada y pues lo malo de no dormir es que empiezas a tener ansiedad, depresión y pensamientos oscuros. Y no está bien. Así es, Master. Dice, nunca esperen nada de nadie. La familia te da la espalda. Muchas veces sí, pues sí, sí. Ah, y lo peor es más decepcionante cuando pasa eso. Que la misma familia te da la espalda. Pero no puedes agarrar la nalga, ¿no? A menos que seas norteño, ¿no? Sino gente del norte. Aunque hay gente del sur también que está con la familia. Hola, George. Vayan allí y pongan como lombriz aquí. En esta vida estamos solos, dice. Pues un poquito, ¿no? Depende, ¿no? A veces hasta las mascotas te abandonan. Pero tienes que engordarlos, loco. Hasta que ya no puedan caminar. Entonces ahí los tienes ahí tirados.
a tu lado. Así que si tienen a alguien, engórdenlo, gente, engórdenlo hasta que ya no se pueda mover. Y lo tengas para ti. Engórdelo. Oye, ahora hay personas que me piden consejos y pues yo doy mi mejor consejo, pero sabes, cuando estoy reflexionando me digo, ¿cómo doy consejos a otros si mi vida es un caos? Es que a veces lo ves de una forma más amplia, pues loco. Muchas veces podemos dar consejos que no aplicamos en nuestra vida, ¿no? Pero es lo que tú piensas sobre... sobre la situación. Pero, o sea, es que tampoco se toman los consejos tan a pecho, ¿no? Yo siempre he dicho eso. Hace tiempo, un tiempo siempre decía, ¿no? Siempre investiguen, ¿no? Y eso es muy importante. La gente te va a dar consejos de acuerdo a su experiencia vivida. Y no siempre eso va a aplicar en ti, eso va a funcionar en ti, ¿no? Así que siempre vean si es la mejor forma de cambiar, ¿no? De cambiar, de mejorar tu vida. Así es. Hola, Shimakita. Es lo que yo puedo decir, chatcita. No siempre todo lo que dice la gente va a funcionar en ti. A otros, por ejemplo, dicen, no, sí, ve al gimnasio, es lo mejor. Pero no siempre te va a funcionar a ti eso. Quizás lo tuyo es viajar, ¿no? O lo tuyo es encerrarte y dibujar, o escuchar música, escribir, qué sé yo. Básicamente no tomen consejos solo de todos, sino analízalo. Analiza, no seas como un robotcito ahí, ¿no? Haces lo que te dicen. Bien, cielito, por las dos rositas. Necesito siempre seguir. Ni los consejos ni los problemas te tienes que tomar a pecho. Exacto, exacto. Todo tienes que ponerlo en duda y tú mismo sacar tu conclusión. Gracias, Leguito, por esas tres rositas. No, Ricardito, gracias. Además estoy en mi momento, pues, de ser chévere. Gracias, King, por tu like. Y así mi chatcito precioso. Así es, así es. Bueno, pues, un gusto tener una charlita con ustedes. Gracias, Leguito, por esas 8 rositas. Pero no se me pongan sentimentales. Así es, brother. No te pongas sentimental. Nah, a veces es bueno. Gracias, Chamaquito, por tus 2 rositas. Gracias, Turro, por tu éxito. A mí sí me cae bien la gente sentimental. Porque yo sí soy bien sentimental, más con los animales. Les cuento una cosita pequeña antes de irme, ¿ya? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo fue? Hoy día, pues, que les dije que acompañé a mi hermana a comprar una hamburguesa. Estábamos ya regresando a casa. Y de pronto, por la avenida ahí, pues, hay un semáforo y el carro se paró, todos los carros se pararon. Y empezó a cruzar una perrita que... la vimos y yo dije, pues no, si ya dio a luz, porque se notan sus tetitas ahí, ¿no? Colgando. Y pues se nota, ¿no? Pero está súper flaquita, loco. Y la perrita está como que así como desesperada, no sabía dónde ir, ¿no? Dónde ir la perrita. Ay, Dios. Mi cara, gente, cambió de lo que estaba feliz conversando con mi hermana. De un momento a otro cambió y mis ojos se pusieron llorosos y... no, chat. Y pues me di cuenta que sí soy muy sentimental con respecto a los animales. La perrita se fue bien asustada, no sé. Quizás gente la haya pegado o qué sé yo. Pero me dio mucha, 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 mucho sentimiento, mucha penita.
Dije, ¿cómo la gente puede adoptar animales y después botarlos, dejarlos ahí tirados? No, yo no llego a entender a ese tipo de gente que es tan cruel que no tiene ese sentimiento. Así es que chat, si tienen perritos así, junten su dinero, mándelos a esterilizar si no pueden criar más a los bebés de sus perritos. Sí. Gracias, Leito. Hola, Max. Ya no estoy creando código. Así que sí, chat, yo sí me pongo bien sentimental. Muy sentimental con esa cosa. En fin, cuiden a sus mascotas, por favor. Cuídense mucho. Hasta mañana. Que tengan una bonita noche. Y nada, pues, pásenla bien el día de mañana. Bueno, más tarde. Bye. Me acordé de cómo tú me besas. Ahora juega Valorant. Sí, pero ahorita ya no. Gracias, bro.